Estuvimos presentes en el evento Suntec IT Expo 2016 en su quinta edición, organizado por la empresa Suntec con el tema ¿Estamos listos para el cambio?, donde se expuso lo último en tecnología de soluciones TIC a cargo de los diferentes sponsors. A continuación veremos un resumen del evento. Por ejemplo, IDC nos está diciendo que de aquí a 2020 vamos a tener 30 billones de dispositivos conectados. De 212 billones de dispositivos que tienen sensores, 30 de ellos van a estar conectados al Internet. Si vamos a algún otro analista, por ahí dice 25, por ahí otros dicen 35, 50, no importa. La cuestión es que vamos a tener muchas cosas conectadas a Internet, ¿no? Entonces, esos números a veces, para nosotros, digamos, escuchamos hablar de 30 billones y no nos dicen demasiado. Entonces, a mí me gustaría poner eso en un contexto, darle un poquito más de números de contexto. Básicamente, la conectividad, es decir, el hecho que nos podamos conectar a Internet, más la movilidad, que nos podamos conectar a Internet desde cualquier lado, ha conectado a 3 billones de personas. Entonces, estamos hablando de multiplicar ese número por 10, por 15, por 8, no importa, depende del analista que veamos ahí. Pero la diferencia, el cambio de esto cuantitativo es abismal en pensar de que cosas tan importantes como la conectividad en sí o la movilidad conectó a 3 billones de personas y el Internet de las Cosas, esto que escuchamos hablar de Internet de las Cosas, van a conectar a 30 billones de personas. Es un cambio enorme, ¿no? Que se da por muchas razones, ¿sí? Principalmente porque tenemos abaratamiento en los costos de generación de chips, de capacidad de procesamiento, de conectividad. Tenemos algo muy importante que también seguramente hemos escuchado hablar por aquí, que ayuda a que el Internet de las Cosas sea una realidad, que es IPv6. ¿Sí? Si no, sería muy difícil no poder lograr esto. Entonces, básicamente, estamos en una situación en la cual determinadas cosas se juntaron para poder conectar ahora a un montón de dispositivos hacia el Internet y que sean parte, digamos, de las redes en las cuales nosotros trabajamos o las redes con las cuales nosotros interactuamos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un cambio drástico. Un estudio que hizo IDC sobre predicciones de Internet de las Cosas, y yo tomé de ahí 4 puntos que para mí son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a hablar un poquito ya sobre los aspectos de seguridad. El primer punto, que quizás para muchos de ustedes sonará extraño, digamos, es entender que en muy poquito tiempo, personas que nacieron no solo con conectividad, sino con movilidad, se van a incorporar al mercado laboral. Es decir, son las personas que van a tener plata, son las personas que nosotros vamos a emplear en nuestras compañías y son las personas que van a comprar los servicios y los productos que nosotros hacemos. ¿Por qué eso es importante? Porque esos chicos tienen una concepción de la oferta de valor muy diferente al que tenemos nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo menciono básicamente? Porque así como nosotros algunos años atrás podíamos acceder a la tecnología a través de nuestras compañías, porque normalmente era algo muy costoso, digamos, entonces era algo que nosotros accedíamos en nuestros trabajos, y nuestros trabajos eran dueños de la información, ¿sí? Nuestras empresas donde trabajamos normalmente eran dueños de la información de las cosas y eran los que lo generaban. Eso ha ido cambiando, pero se va a incrementar mucho más todavía con el Internet de las Cosas. Porque cuando alguien compra un reloj inteligente, cuando alguien compra un termostato inteligente, un auto que se conecta también inteligente, que se conecta a un servidor, esa persona no compra el reloj con el servidor para implementar, ni tampoco pretende que la empresa en la que trabaja compre el servidor para implementar un servicio. Eso es algo que se da en la nube, ¿sí? Alguien provee eso, lo único que yo compro es un dispositivo que me permite tener una experiencia de alguna forma mejor. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque todos nosotros que trabajamos en la industria de la tecnología o que de alguna forma estamos relacionados con ella, de repente vemos que nosotros tenemos que proveer una conectividad para alguien más, ¿cierto? Y esto no es solamente algo que le pasa a los ISPs, a los proveedores de servicios de Internet o conectividad. Eso nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra red, porque al final, si acá hay personas que son responsables por el área de networking o de seguridad o lo que fuera, son proveedores de conectividad para sus empleados. Que se está fabricando o queremos poner un sensor a cada ítem que tenemos en una góndola de supermercado, obviamente no podemos hacer eso si el costo de ese sensor
es un porcentaje muy alto del producto, ¿no? Desde ya, porque encarecería tanto que nadie me lo compraría. Entonces, el aspecto económico en estas tecnologías es muy importante. Con lo cual, eso no soporta la idea de pensar que yo voy a poder tener un analista de seguridad fijándose, haciendo un análisis de código o comprando alguna otra cosa para que esto sea seguro. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que justamente por temas económicos, este tipo de dispositivos, esta tecnología, tiene una capacidad de procesamiento que es la suficiente para poder hacer lo que hace. Con lo cual, pensar que yo también voy a poder poner encima de eso y construir seguridad encima de eso, es una inviabilidad, eso no va a suceder, porque por lo menos por ahora, porque también encarecería tanto el producto, que sería inviable como después una solución de negocios para a quien solo quiere la posicionar. Entonces, la funcionalidad empieza a tener una relevancia, tiene una relevancia muy importante para hoy los vendors que están haciendo Internet de las Cosas, y la seguridad no lo es. Y como yo les decía anteriormente, alguien va a tener que llenar ese agujero. Y normalmente, digamos, lo que nosotros pensamos es que ese agujero va a llenar el proveedor de red, porque como les decía antes, las personas van a entender que esa conectividad tiene que ser segura. ¿Sí? Y quien me provee esa conexión ya tiene que estar pensando en que me tiene que proveer una conexión segura. Toda esta revolución en la parte móvil aparece con el desarrollo del 4G, específicamente. Entonces, acá les voy a colocar un hito de cómo ha sido esta evolución del tema del 4G. A través de la tecnología 4G es donde se da la revolución de la parte móvil, en la parte de datos específicamente. En el año 2013, el Estado peruano saca a la licitación la banda AWS, ¿no? Fueron dos los operadores que fueron adjudicados con esta banda, y Telefónica del Perú fue una de ellos. Y la producción, la puesta en operación del servicio sale el 1 de enero del 2014. 1 de enero del 2014 comienza todo el despliegue comercial del servicio 4G LTE, conforme lo conocemos. Este año, 2016, en el mes de mayo, el Estado saca a licitación la banda 700, ¿no? Y este mismo año, en el mes de julio, se firma el contrato de la adjudicación de la banda. Y este mismo año, en el mismo mes de julio, Telefónica lanza comercialmente el servicio 4G Plus. Entonces, pero antes de eso, justo las preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es el AWS? ¿Qué cosa es 700? ¿No? Y haciendo una analogía, a través de una banda de frecuencia, es la carretera que nos permite transportar a través de ello la parte que nosotros realizamos, la parte de voz, la parte de navegación, la parte de mensajería. Todo eso pasa a través del espectro radioeléctrico, a través de la banda de frecuencia. Entonces, cuando se tenía solo una banda, siguiendo con nuestra analogía de la carretera, en esa carretera, en determinadas horas del día, se presentaban picos o problemas de congestión. Al tener la banda 700 es como si a esa pista, a esa carretera, le hayamos colocado carriles adicionales, con lo cual los carros o los mensajes o la voz que va a pasar por ahí va a pasar mucho más rápido. Entonces, eso es lo que nos permite tener, eso es lo que permite una banda de frecuencia o el espectro radioeléctrico que actualmente los operadores utilizan para poder brindar el servicio móvil. Entonces, la parte importante de un operador móvil es el espectro radioeléctrico. Sin ello, pues un operador no se mantiene hacia el futuro, ¿no? El aspecto más importante es justo el espectro radioeléctrico. Entonces, un poco lo que les he comentado, ¿y qué cosa es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuánto espectro tiene concesionado, por ejemplo, Telefónica, para hacer una analogía? En la banda AWS tiene concesionado 40 MHz, 20 MHz de subida, 20 MHz de bajada. Perdón. En la banda 700 tiene 30 MHz, 15 MHz de subida y 15 MHz de bajada. En total,
70 MHz exclusivo para el uso y el transporte de los servicios de voz, de datos, la parte de mensajería. Eso es lo que tenemos hoy en día con los espectros radioeléctricos, con lo cual el Estado ha concesionado. Entonces, ¿para qué sirve una y otra banda? Con la banda, con la primera de ellas, con la LTE AWS, nos ha permitido salir al mercado y brindar todo el tema de capacidad. La banda 700 es una banda complementaria que nos ayuda a los temas de cobertura. Siendo una banda baja, lo que permite es mejorar la parte de interiores. Muchos de ustedes sufrirán este problema que tenemos, que dentro, a veces dentro de nuestros domicilios, la señal móvil no ingresa. Y es por el espectro radioeléctrico que nosotros utilizamos. Al ser la banda 700 mucho más baja, la penetración a interiores es mucho mejor. Otro aspecto resaltante de la banda 700 es la capacidad que se tiene. Como el alcance es mayor, nuestras zonas rurales se van a ver beneficiadas. Entonces, con el despliegue que van a realizar los operadores que actualmente tienen concesionadas estas bandas, va a permitir mejor el desarrollo de la telefonía móvil en el territorio peruano, ¿no? Tanto a nivel ciudad y sobre todo en la parte rural, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Habíamos hablado de que tenemos 20 MHz para la banda AWS, 15 MHz para la banda 700, con lo cual teóricamente, con esas dos bandas sumadas y aplicando esta nueva tecnología que es el carrier aggregation, se podría tener picos de 262 megabits por segundo. Esto de acá, nosotros, como les comenté, en julio de este año, Telefónica hizo el lanzamiento del servicio 4G Plus. El aplicar carrier aggregation a una red móvil, lo que nos permite tener es la tecnología 4G Plus. A eso se le conoce a la tecnología 4G Plus. Velocidades que puedan llegar como máximo a este número, a los 260 megabits por segundo. Lo que nosotros hemos llegado a obtener en Puente Piedra, donde se hizo la conferencia de prensa, se llevaron a los periodistas, y en plena calle, en plena carretera, se hizo la prueba, hemos llegado a tener velocidades de 250 megabits por segundo. Los despliegues lo hemos hecho en Puente Piedra. El comercio sobre que en otros lugares se va a empezar a hacer una legislación para regular el espacio virtual, lo que es el espacio virtual. El día de hoy hay a veces quejas donde algunos dicen, oye, estoy encontrando pokémones dentro de mi hotel. El hotel es mío, es mi propiedad privada, pero hay alguien que está usurpando esa propiedad, pero es un mundo virtual. Entonces, si se dan cuenta, es una realidad. Hoy es una realidad. Y este cambio de la forma como los nuevos consumidores entran a la economía, genera que también haya nuevas formas de vender y haya que tener una infraestructura para poder hacerlo. Hay unas nuevas maneras de entregar estos productos y estos servicios que los nuevos consumidores están pidiendo el día de hoy. Y finalmente, se hacen a través de muchos medios virtuales a los cuales uno se conecta, puede tener información instantánea, puede requerir los servicios desde cualquier parte y en cualquier momento. Pero para lograr esto, hay un desafío. Se acceden a través de dispositivos móviles, estamos hablando de 4G Plus hace un minuto, y se vienen nuevas tecnologías de 5G en el futuro cercano. Estamos hablando de que los clientes piden unas respuestas instantáneas hacia cualquiera de sus requerimientos. Estamos viendo de que se necesita analizar el comportamiento de todas las cosas. Cuando tengo el Internet de las cosas, la cantidad enorme de información que esto me puede brindar para la toma de decisiones es inmensa, y para poder hacerlo de una manera simple tiene que haber algo o alguien o una forma de poder hacerlo de una manera simple. Entonces, todos estos desafíos finalmente llevan a que haya una nueva base, una nueva arquitectura de TI que lo pueda soportar. Las arquitecturas de TI tradicionales del día de hoy no necesariamente logran resolver el problema
de poder brindar y poder adecuarnos a la nueva tecnología, a la nueva sociedad. Estos retos involucran elementos como las redes sociales. Hoy, sin redes sociales, no podemos decir que estamos en el siglo XXI. Las redes sociales son parte del día a día. Seguido por la tecnología móvil, que hace un momento hablamos, y que la tecnología móvil ya no solamente hablamos de celulares, hablamos de las cosas que se conectan en un ambiente que está en constante movimiento. Una infraestructura atrás de todo ello, que es donde vamos a concentrar la charla de esta tarde, que es lo que hablamos de la computación en la nube, cloud computing, y sobre esto va a ser el centro de la conversación. Y finalmente, todos los datos, ¿qué hacemos con todos esos datos que recibimos permanentemente desde los dispositivos, desde las personas, desde los comportamientos de la gente, cómo todo eso lo pequeñas también? Las tecnologías tradicionales de tener servidores, tener switches, tener storage, no permiten la elasticidad de la cual hemos hablado hace unos minutos. Este tipo de arquitecturas también cerradas, de altos costos, muy costoso la parte del OPEX, la parte de administrar, la parte operativa de esto, representa a veces el mismo o el doble del precio de lo que pagué en la inversión. El costo total de propiedad es bastante alto. Entonces, las nuevas arquitecturas, como vemos acá en este gráfico, espero que no sea muy complejo, elimina, digamos, los elementos típicos de una red de cómputo, donde tengo servidores, tengo switches y tengo storage. Se elimina ese concepto de la conectividad y al final tengo bloques, como si fueran legos. Cada uno de estos bloques me entrega a mi infraestructura capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento y se interconectan de manera sencilla y rápida, donde se pueda aprovisionar cualquier servicio de una manera muy simple. Y de conforme yo vaya creciendo, con soluciones pequeñas, que pueden empezar 2, 3, 4 nodos, puedo crecer a más de 4.000, 10.000 nodos, simplemente agregando unos cuantos bloques de legos a la solución y así, sin necesidad de elementos complejos que las interconecten. Lo interesante de estas nuevas arquitecturas es que se autodescubren entre ellas, se autoconfiguran y se balancean en carga en todas ellas. Entonces, esta nueva forma de mirar las topologías son formas que en el Perú todavía tímidamente algunos ya están haciendo, pero que en otras latitudes ya es la realidad. Entonces, nosotros estamos viendo, felizmente para el país, que hay mucho interés en empezar a mirar ese tipo de tecnologías, ¿no? Y ver cómo, inclusive, soluciones de emisión crítica, como soluciones de SAP, soluciones basadas en bases de datos Oracle u otras, se pueden montar fácilmente sobre ese tipo de...